hay una audiencia, digamos, de protesta, para ponerlo en términos criollos, la familia de Francisco Márquez está pidiéndole a la justicia que revise ese fallo liviano que benefició a quien le quitó la vida, a Francisco, el 8 de abril del año pasado. Estamos ahí en el Palacio de Tribunales con Alejandro Sánchez, con la cámara de Pablo Villena. Adelante, Ale, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Daniel, Romy, a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, una situación inusual es la que está pasando en el inicio de esta audiencia, porque querían entrar los familiares de Francisco Márquez y no se le está permitiendo. Estamos con el... está el papá. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, estamos en vivo para Banda Ancha. ¿Sabes lo que pasa? Que acá los derechos se los pasan por los huevos. La señora, la jueza, Analía Larrea, no quiere que ingresemos a la sala. Recién se me acaba de reír en la cara el hijo de 3.000 putas. Si querés, pasalo, no lo pasé, hacé lo que tu jefe te diga. Pero el hijo de puta ese se cagó de risa a mi señora en la cara y a mí. ¿Viste? ¿Sabés lo que pasa? Que esto ya rebalsó el vaso. Y ellos son obsecuentes del sistema. Ellos son obsecuentes del sistema. ¿Sabés por qué? Porque no me dejan pasar y seguro que hay lugar. Y yo, que soy el papá, el afectado principal, y mi hija y mi señora no lo dejan pasar. Y somos la querella nosotros. Nosotros somos parte de la querella. ¿Por qué no los dejan pasar? ¿Qué les han Porque dicho? Según la doctora, no, que no hay lugar en la sala. ¿Cómo no hay lugar en la sala? Cuando todas las audiencias... Las audiencias son públicas y vos, cuando haces algo, un inmueble, algo para esto, vos tenés que hacer un relevamiento de la capacidad y prever que sí entran. Y sí entran. ¿Sabés lo que pasa? Que está arreglado algo. Hoy día está arreglado algo, como la otra vuelta. Y bajo la Ley Nacional de Víctimas pueden entrar. Los padres, diga la jueza lo que diga, la jueza está a nivel provincial. Y la Ley Nacional de Víctimas dice que los familiares tienen el derecho a estar presentes en la audiencia. Eso no lo puede negar absolutamente nadie, ninguna jueza. La jueza provincial no puede estar arriba jamás de una ley nacional. Y eso está en la ley, y lo pueden googlear y lo pueden ver. Y en la fiscalía también está. Así como las víctimas tienen derecho de un fiscal, de oficio todavía, de oficio, o sea, legal, se está negando en San Juan todo ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque los jueces de arriba de la Suprema Corte están sintiendo la presión de lo que se les viene encima. Esto es dedocracia. Dedocracia. Entonces, repito, la Ley Nacional de Víctimas no puede estar por debajo de una ley provincial. Y eso lo tiene que googlear toda la provincia de San Juan, porque está en todo su derecho nacional de estar presente donde sea. De estar presente donde la víctima no puede hablar, pero los familiares sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, señora, buen día. Buenos días. Soy la mamá de la víctima. Sí, sí. Pueden cambiar de sala, porque ya lo han hecho en otra oportunidad cuando no se podía entrar más de dos, de tres. Entonces, que cambien de sala. ¿Ustedes llegaron hasta la puerta y ahí mismo les dijeron o no pudieron siquiera ingresar al edificio? No, ingresamos, nos revisaron y al señor le mandó un comunicado, la señora jueza, diciendo de que los padres no podían entrar a la audiencia. ¿Cómo no vamos a entrar? ¿Cómo no vamos a entrar? Se asesinó a mi hijo y lo está protegiendo a ella. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Que nos explique qué es lo que hay. Y vamos a entrar. Además, que ya había empezado la mañana con una situación para ustedes muy triste, lamentable, que fue... Burlándose el asesino de mi hijo, porque es un asesino. Castro Salinas. Saludándonos y riéndose. Es una vergüenza, ¿ah? San Juan. No, no puede ser. Y encima la cuesta permite que nosotros no entremos. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué es debajo de la mesa? No. El abogado querellante, es decir, quienes defienden a ustedes, lo sabe esta situación, va a tratar de... No sé si mi marido ha alcanzado a hablar con el abogado para que baje y que dé la autorización que podemos entrar. Muchas gracias. No, gracias a usted.